salud. Señal en vivo de Rockaxis para todo el mundo, para todo Chile. Ska Latino. ¡Suelo! Diputados y senadores, los mismos cabrones. Ska Latino de Dracos. Señal. ¡Oh, coche de madre! No hay cura para sanar la desigualdad total. La cura llegará. La gente sana.
semana borracha en las casas. Ahí, ahí, o ahí, o acá. El siguiente tema es para tomarnos un copete y olvidarnos de todas las weas que nos están pasando. Sobre todo en las primarias, las weas de la presidencia y toda esa mierda, weón. Como borracho bailando ska. Borrachos. Borracho bailando ska, tenemos los cabros de Dracos. Una completa fiesta de ska y ritmos latinos en esta
Señal en vivo, primer programa, primera emisión de junio. Este tema es el primer adelanto, fue el primer adelanto, es el primer sencillo oficial de lo que es Técnicos y Rudos. Así es. Un disco del cual vamos a hablar, tenemos harto rato para conversar. Tocayo, bienvenido Master, bienvenidos cabros. Un placer. Un gusto tenerlos acá en lo que es el programa de hoy. Ya, ¿cuánto estamos? 4 de junio, 5 de junio, ya. La cagó, estamos casi en la mitad del mes. Pero en lo que nos convoca, puta, yo soy sentimental. Más o menos, sí. Algunos pensaban en eso todo el rato. Bueno, ¿cómo has visto la recepción de este tema y lo que han sido las canciones del EP? ¿Hace cuánto este EP se puede escuchar online? Cuéntame más o menos, Pancho, ¿cómo has visto la respuesta de la gente que lo sigue usted de hace un buen rato? Bueno, este EP todavía no se puede escuchar. ¿Pero el tema? El tema sí. ¿El tema sí? No, el tema sí. Está disponible desde que volvimos de México, la segunda semana de abril. Y ha sido bastante positivo, pero un poco lo esperábamos, porque es una canción que veníamos tocando desde el año pasado en diferentes presentaciones. Yo vi en YouTube, por eso el single lo tocaban hace un buen rato. Sí, lo tocaron en el Galpón Víctor Jara también. En el Galpón, en diferentes presentaciones. Y en verdad nunca habíamos hecho eso de tocar los temas, presentarlos a la gente. Y sobre el feedback y el feeling que se generaba en el escenario, decidir qué canciones grabar. ¿Cómo estuvo eso con Tomo como Raven? Ha sido un huevo de aquellos en el Galpón Víctor Jara, que tan buenas tocatas que San Marín. Tenemos un infiltrado acá de Tomo como Rey, pero en verdad estuvo súper bueno. Llegaron poco más de 500 personas y... harta gente. Y nada, en el Galpón nunca deja de entregarnos buenos momentos. Buenos momentos. Como una meca ya para el ska, reggae y todos estos sonidos. Sí, en verdad es un poco más la meca, siento que de la cumbia, pero hay otros ritmos que luchan por también ganarse su espacio, como el ska, como el reggae, como la salsa, el hip hop. De hecho, usted y quizás bandas de hip hop, lo que antes hacía, bueno, Chico Trujillo ha tenido shows increíbles también, de la vieja escuela en el Galpón Víctor Jara. Son pocas ahora, que están un poco, según mi modo, en las cosas, un poco más sectarios los que toman las decisiones, también en los temas de... las autoridades, el Galpón Víctor Jara es uno de los mejores lugares para tocar desde la vista del público, tenéis la barra al lado, el escenario se ve la banda a toda raja, y ustedes también son unos privilegiados, la escena del ska, del reggae, como tú mencionabas, y el hip hop. El rock ha estado un poco más distante en cuanto a la receptividad de la gente. ¿Tú caché más o menos, están contados más o menos, ustedes están involucrados en lo que es el circuito del Galpón Víctor Jara, han tenido buena acogida de parte de la autoridad, el estilo que hacen ustedes? Porque son pocos los espacios que hay en Santiago para tocata en general. O sea, en verdad son bastante pocos y nosotros en el Galpón venimos tocando ya hace un montón de años, presentamos, claro. Hicimos un aniversario ahí, celebramos un cumpleaños, compartimos con diferentes bandas, bueno, Tomo como Rey, La Combo Tortuga, Sonora de Llegar, bandas de ska, de cumbia. Y en verdad nosotros nos sentimos más parte de un movimiento de músicos que son de nuestra misma edad, la mayoría músicos independientes. Una nueva gama de bandas comparado a lo que pasaba en los 90. En esta misma banda hay músicos que tocan en diferentes proyectos, qué sé yo, Santo Barrio, Rocamacha, Florcita Motúa, La Combo Tortuga, Tomo como Rey y un largo etcétera. En verdad que nosotros eso nos enriquece porque somos finalmente toda una misma familia, en el camarín carreteamos con los mismos siempre, ¿no? Mira cómo se ríe ese. Hablando de carrete, bueno, es el que no carretea. Ya medio set, pueden aplicar su chopo cortesía del Barro Caxis. Acá, todos los bateros siempre son los que más tienen set, quizás son los... Mira. A mí ya se me acabó, ya se habla. Bueno, ya se viene el refuel correspondiente. Cortesía al Barro Caxis, el líder de nuestra casa en Constitución 151, que alberga la señal en vivo, primera sesión de junio, con los amigos de Dracos, quienes están presentando un nuevo EP, el segundo EP que ustedes sacan. ¿Hubo algo el año pasado, el 2011, aparte de los discos no, en extenso? No, el 2011 se llamó claro. Más Plástico. En el fondo fue un par de canciones que habíamos grabado, muy diferentes entre sí. Y esta vez decidimos hacer un EP un poco viendo lo que pasaba con la gente en sus reproductores. O sea que finalmente en la calle los cabros van con una canción, dos canciones por banda y no los discos completos. Nos parecía necesario renovar lo que la banda estaba haciendo. Queríamos volver un poco a nuestra raíz más jamaiquina. Y lo logramos en el fondo con un EP en el que hay un poco... Y hay un invitado de lujo también. Y ahí vamos a hablar sobre eso. Hay harto de qué conversar. Hay una gira en México. Los cabros trabajaron para Técnicos y Rudos, el EP que pronto van a poder conseguir. Ya con Pancho y los amigos vamos a ver de qué forma, digital, en formato físico. También hay una nómina de gente que colaboró en este material de lujo, envidiable. Y bueno, como les contaba, harto tenemos que comunicar y disfrutar con los amigos de Dracos. Ska, ritmos latinos, al servicio de los miles de conectados a través de rocaxis.tv. Continuemos entonces gozando de esta fiesta de miércoles por la noche. Un aplauso para Dracos, por favor. Los que están acá, espero de todos ustedes empinando el codo con su buena chela o qué sé yo, qué otro vituperio en sus casas. Dracos en vivo. Vamos a empezar a adelantar las canciones de Técnicos y Rudos. Esto se llama Tu Cama y está dedicado a todas las bandas independientes que nos acompañan sobre y bajo el escenario. Vamos, compañero.
emociones me provocas al mirarte bailando. Arde sobre la arena y me envuelvo en este viaje para encontrar la flor que es dulce en tu alma. Déjame abrir tus puertas. En sentir y en ser no existe fe. Deja que el calor te diga que el sabor de la noche te lo traigo a la cama. Oh, el sabor de la noche te lo traigo a la cama. Tentación y un acertijo de sentir bajo mis manos tu pecho. Sabes que me envenenas. Mi placer en tus caderas. Ahora quemas con tu boca este pecho hasta explotar mis venas. En sentir y en ser no existe fe. Sabor de la noche. Go, rock and roll. Tu amor brillando ojitos negra, dime si que yo tan pobre tiemblo y salgo a caminar. Me voy y vuelvo a mi camino, voy por ti. Por siempre estaré aquí, buscando cómo puedo ser visible a ti. Oculto en la mirilla, mejor vamos de una vez. Ignórame después. Ya
Con su permiso. Bueno. Yo creo que Dracos va a tener que volver, pero si es que hay señal en vivo en el verano, porque realmente uno piensa, no sé, Jamaica. Bueno. ¿Cómo, para ustedes, cómo? A mí me da la atención, bueno, generalmente las bandas en, bueno, en Estados Unidos, Mighty Mighty Boston, bandas clásicas como del ska punk, que no sé si son influencias importantes para ustedes, aparte del reggae. Totalmente. ¿Totalmente? Sí. Real Big Fish. Estamos conectados. Entonces. Tocamos con Real Big Fish. Cuando tocaron en el Cadillac. Cadillac. Tuvo bizarro ese show. Todo bueno. La cagó. Pocos, pero bueno, los asistentes, pero el show estuvo a toda raja. En fin. Ustedes más o menos, ¿cuándo tienen mayor demanda de shows? ¿En el verano para ustedes? ¿Se aplican con las giras veraniegas como hacen muchas bandas? ¿O lo ven de acuerdo a la oferta? Porque Dracos es una banda puta. Pa. La verdad es que nosotros trabajamos más durante el año que en, claro, que en el verano. Dracos es un grupo que funciona muy bien en términos de fiesta, de vacilón, de pasarlo bien. Pero también entregamos un mensaje, hay contenido en las letras, preparamos un show que no siempre es como la idea de... En el fondo una fiesta de cumbia en la que es todo bailar, bailar, bailar y no importa quién esté, de repente quién esté tocando. Sino que intentamos preparar cada detalle y trabajamos durante el año cuando en el fondo nosotros igual queremos. Ahora volvimos de México, paramos de tocar, volvimos a tocar ahora en junio, hicimos esto de señal en vivo y así. Se van sumando las fechas un poco de acuerdo a lo que vamos conversando en la sala de ensayo y a lo que se va presentando en el camino. Por ejemplo, un disco, un EP o lo que aparte sea. Aparte este EP... Amor de Plástico, fue el que sacaron por ahí por el Amor Plástico, sí. Amor Plástico el 2011. Uh-huh. Hay una diferencia en Técnico de Rudos de una nómina, puta, no menor, de haber contado, por ejemplo, con Wayne Jobson, que fue el tipo que estuvo con No Dub, Sugar Ray, hartas bandas, uno googlea el currículum, es impresionante. Es raro igual que una banda chilena apueste por una nómina tan grosa, el hijo de Mr. Tosh, y gente que está metida en el reggae clásico también, en un EP y no en un álbum. Cuéntame dónde radica el contacto, por qué apostar por Wayne en lo que es un EP, porque muchas bandas chilenas, y han pasado que bandas chilenas están colaborando con gente afuera, pero para un LP, y ustedes se las jugaron de una, un EP. O sea, cuéntame más o menos. La verdad es que creemos un poco en la fortaleza de las canciones y que de repente menos es más también. Cuatro canciones nos parecieron suficientes. La idea de traer a Wayne a Chile a trabajar con nosotros surgió hace, no sé, 3 años, justo después de que produjo un disco de Matt Cadiz a propósito de la música. Gran de, banda, Escapac también. Puta, la raja. Y nos llamó la atención porque finalmente Wayne es bastante transversal para trabajar. O sea, puede trabajar bien con una banda pop, una banda de reggae roots o con una banda rockera sin distinción. Como y, los verdaderos productores de talla, de primera edición. En el fondo no es solo un productor de reggae, aunque sea el su ritmo predilecto. Y ¿vino para acá cuánto tiempo? Estuvo acá una semana. ¿Una semana? Una semana, creo que un poco más o un poco menos. No me acuerdo. Y ustedes que, bueno, hay 2 discos en extenso, está el EP anterior... ¿Cómo vieron realmente una gran diferencia en la ética de trabajo, si tuvo una intención de pulir los temas, o no fue tanta la diferencia como ustedes pensaban en trabajar como ustedes han trabajado con gente acá del circuito nacional? Fue mitad y mitad. O sea, uh-huh. El primer disco lo hicimos con Cristóbal González de Santo Barrio, el segundo fuimos a Argentina a hacerlo con el Goyte Caramelo Santo. Y siempre en el fondo quisimos ir creciendo y la manera de trabajar con un productor te invita también a explorar otros mercados. Entonces Wayne lo que hizo fue escuchar nuestras propuestas, y él propuso las suyas y en el fondo quedó un EP mitad y mitad, en el cual Borracho Bailando Sky de Tu Cama, que lo tocamos ahora hace poco, son canciones que veníamos tocando en vivo, que nos gustaban mucho y que no se le hicieron muchos arreglos. Sin embargo, hay otras 2 que están en el EP, una que se llama Eclipse, que es un rocksteady, y el cover de Peter Tosh, Stop That Train, que vamos a tocar un poco más adelante. ¿Con la colaboración del hijo? Con la colaboración del hijo y con Anthony First Class de The English Beat. Que grabó en Kingston. De Jamaica, claro. Y otro grabó desde Los Ángeles. Y ese contacto, disculpa Pancho, ese contacto fue por Wayne a través de Wayne, o sea, a través de Wayne. La inversión ya está pagada. Que en verdad para nosotros no conocíamos mucho a Peter Tosh, conocíamos más a Bob Marley y otros tipos de... Wailers. A los Wailers o otros artistas jamaiquinos, los Heptons, los que sean. Y descubrimos un mundo en Tosh, un personaje en el fondo mucho más revolucionario, más rockero para hacer música, su vinculación con los Rolling Stones o cómo murió y... Una gran cantidad de historias que estaban vinculadas a Wayne, que también es productor de documentales y que trabajó y conoció a Tosh, nos llamó la atención. Él sugirió el nombre del tema y nosotros empezamos a hacer una versión reggae sobre la versión reggae original. Y finalmente él dijo, hey, ustedes son una banda de ska, trabajen en una versión ska, y surgió Stop That Train, que finalmente es una canción que a todos nos gustó mucho. Una canción de pocos acordes, muy simple, pero con una riqueza lírica, armónica. Él la propuso. Él la propuso. Perfecto. O sea, en una semana hizo harta pega. No, pero es que... Pero eso fue por mail. Trabajamos por Skype. Por Skype. Por Skype. Se puede ver después, lo van a poder ver en el documental que viene incluido en el disco, que
nosotros un mes antes estábamos con Wayne ensayando, tocábamos los temas y por Skype nos iba diciendo, bla, 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 en inglés jamaiquino, entendíamos bastante. Pero presencial estuvo una semana acá en Chile. Que fueron dos o tres ensayos en la sala de ensayo, un ensayo más asado que ensayo y, yeah. y dos días de grabación intenso en estudio Agarte. Son dos días completos de mucho trabajo. Técnicos y rubos, el flamante, el inminente EP de Draco se va a salir por el sello Plaza Independencia con un DVD. Vamos a referirnos sobre eso. ¿Cómo estuvo el carrete en México? ¿Cómo estuvo lo que es un terreno? Mira, estuvo enfermizo. Le brillan los ojos a todos, puta. Bueno, está bien, la vida se viene, no se viene a sufrir, viejito, así que... Bueno, pero lo importante es hablar de cómo ustedes capitalizaron lo que es la experiencia. Mira, se prendieron al tiro, se desconcentraron. Yo no los controlo, de hecho. Bueno, vamos a hablar sobre la experiencia de Dracos en tierras aztecas, también cómo se viene la mano, detalles también del DVD que viene con el EP que va a salir a través del sello Plaza Independencia. Tenemos conversa para rato y buena música, ska, ritmos latinos, reggae, en fin, rocksteady, de todo. Dracos, una de las bandas más diversas e interesantes en la actualidad en nuestro circuito, por ello, motivos de sobra, están acá rompiéndola en Señal en Vivo. Un aplauso para Dracos, invitados en esta edición de miércoles. Permiso. Y para la gente que está en la casa, el otro día recibimos una visita en la sala de ensayo de los compañeros de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Aguanta a ellos que están en paro, aguante a todos los estudiantes. Esta canción se llama Señora Deuda. Ojo.
parte de mi ser y caminar hacia un nuevo sol que anhelo comprender. Pero este aire marca una cárcel plagada de lamentos. Quiero salir de aquí para recobrar lo puro y esencial. Miro hacia el cielo, no puedo respirar. Miro hacia el cielo, no puedo respirar. El luchador Patricio Brás.
si no hay previsión. Oiga, señor doctor, no más dolores de cabeza, no puedo más. Tenemos la certeza que la gente no reza, el hospital se cae si no hay previsión. Salud. Dedicado a todos los colegas de nuestras bandas amigas. Para Wayne Jobson. No, para él no. Del maestro Peter Tosh, Stop That Train. Saludo, respeto, high respect, Draco, stop that train. Pum, 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 pum. Stop that train, I'm leaving. Stop that train, I'm leaving. Yeah, stop that train, I'm leaving. It won't be too long, whether I'm right or wrong. Won't be too long.
Creo que esta landa. No, los Jaivas, no. Dracos o los Jaivas, porque los Jaivas también tienen mega colaboradores, pero bueno. Como pueden ver, un contingente de cabros con actitud son los Dracos. Están con un nuevo EP casi listo, Técnicos y Rudos. Un EP que yo creo es un tributo directo a México. Bueno, veo la. Me queda claro ahí. Doctor, pueden enfocar la sutil decoración. Y ahí está el Ángel de Oro. Mira. Don Ángel. Claro, en verdad los cabros quedaron vueltos locos cuando fuimos a la lucha libre. Y... Bueno, y Técnicos y Rudos tiene que algo que ver con eso, ¿no? Totalmente. Bueno, Técnicos y Rudos, como explicará Patricio, que es luchador. Don Pato. De hecho, Pato, que lo he visto cagarse la risa. Pato, toda la Pato te puede hacer un suplex, cualquier weá así. Ojo. Ya, pero es que sacame el micrófono. Cerca el micrófono, Patito. Cerquita. Lo que pasa es que yo soy luchador y yo lo dejé loco ya cuando dijimos, vamos a las luchas. Los molesté todo el rato. Más cerca. Tranquilo, viejito. Sí, que lo... Esto no es un ring. Estaba rapeando. Oye, está más prendido que teleconserje. Ya. Pero cerquita. Que como yo soy luchador acá en Chile. Cabro, ahora sí. Voy a la lucha libre acá, hago lucha libre. Me llamo Pato Brás en la lucha libre. ¿Hay un Twitter? No. Facebook. Pato Brás. ¿Tenés fanpage y todo? Sí. Lo seguimos 8. No, y mi mamá que ayer se hizo Facebook, así que saludo a mi mamá que ayer se hizo un Facebook. ¿Ya? Bueno, sí, explícanos. Rudo, lo que pasa es que la lucha libre de técnicos y rudos significa el bien contra el mal. Entonces queremos como que abarca desde lo más bueno a lo más malo de todo. Entonces nosotros queríamos como enfocar el disco a que entre todo lo que estamos viendo ahora. Bueno, el hecho de estar en México es una... Gracias, Pato. En verdad que no teníamos... Estábamos planeando un nombre para el disco y Técnico y Rudo nos llamó mucho la atención. Bueno, la presencia del bien y el mal, y además que en la música jamaiquina, en el ska, está muy presente la figura del Rude Boy. Y nosotros somos una banda en la que, bueno, la mayoría ha estudiado, somos como súper detallistas cuando hacemos las canciones, así que pensamos que Técnico y Rudo podía representar bien en la realidad y en la ironía lo que es el grupo. Así que... ¿Cómo estuvo la experiencia en México? En la previa habían sonrisas automáticas. Sí. Algo que se pueda contar, obviamente, ¿cómo estuvieron los shows? ¿Cuántas presentaciones hicieron en Tierra Azteca? La verdad es que no lo recuerdo porque hubo un par que... ¿Pero cómo? Anulamos. Es que tenía la cifra en la cabeza, pero... ¿Pero a Pepe, pues, viejito? No sé, pero creo que cerca de eso, 9. 9 presentaciones. Mira, lo trolearon al comienzo, la tenía no, ahí. No, si no carretea, sino, está sobrio. Hicimos 9 presentaciones en el DF, en las afueras del DF, en Ecatepec, también en Cuernavaca, en Toluca... Y la verdad fue muy especial llegar tan lejos y que hubiese gente que no solo nos conociera, sino que quisiera nuestros discos, tomarse una foto con nosotros, simplemente conversar y compartir experiencias vinculadas al desarrollo de la música jamaiquina en Chile o en México, donde hay una escena muy fuerte, donde hay bandas muy potentes como Maldita Vecindad, Panteón Rococó. Bandas que de los 90 que tocaban para muchas personas a nivel latinoamericano. Y bueno, las bandas de allá, así como el Festival de Viña acá tocan las bandas más relevantes, allá en el Vive Latino, las bandas de ska... Tienen un rol fundamental y nos parecía a nosotros un mercado interesante o más que mercado, un lugar donde ir a mostrar nuestra música y estábamos totalmente en lo correcto. Fue una experiencia de verdad muy enriquecedora y el objetivo ahora es volver también. Bueno, ya vamos a hablar respecto a cómo se viene la mano en la promoción de lo que será Técnicos y Rudos, ajá, el EP 2013 de Dracos Coordenadas. Después de escuchar, presenta tu tocayo. Bueno, lo que tocamos antes fue Stop That Train, el cover de Peter Tosh. El cover que tuvo, bueno, la relectura no menor con El Heredero. Sí, así es. Me participa en el cover Andrew Tosh, su hijo, y además un vamos cantante... con San Juan. Sí, y con algo más antes. Su intro... Respectiva. Respectiva de la intro del disco del 2008 o una intro improvisada, ya que, puta, que se han aplicado con versiones. Nada está improvisado. No. En verdad, es una intro que trabajamos siempre y el discurso que... de Pato, sí. Porque lo tu discurso era el piloto automático, pero lo ya lo preparó una semana. ¿Te estudiaste la respuesta? Pero si Lupato lo preparó una semana. Sí. Igual que las lo noto, se la compro toda. Igual que las caídas. No, si la lucha libre es de verdad. Bro. Te pediríamos un truco, viejito, pero no hay espacio. No, pero el toque, porque este se... parece que él lo han vacunado hartas veces. Con el conejillo de India. Sí, rompieron un par de camas en el hotel. Bueno, la siguiente canción. Ya. Dracos en vivo, pongámonos serios, de ahí todos los servicios extracurriculares. No, nada, sería la siguiente canción, San Juan.
que tuvo, nos bendijo cuando la grabó con nosotros, Tonino Carotone y El Pecatore, así que vamos. Dracos, SKA Ritmos Latinos al servicio de los miles de conectados en Señal en Vivo. Aunque no lo crean todos en la casa, la gente del barrio Rock se está bailando. No es rock, es ska, ska latino. ¡Y suena! Sopla como tortuga, sopla Camilo Ríos en el trombón. Suelo quemando, arrastra la cola, nadie quiere confiar. Confía en la mente y asusta a su gente. Llora fuego, ceniza y dolor. En San Juan la noche estalla. En San Juan infierno que reina. En San Juan la noche estalla. En San Juan infierno. Clama, clama por su justicia. Vive entre guerra, sangre y perdición. Escapar, salir de este lugar. Vestir muy elegante, que la fiesta llama. San Juan, la noche va a estallar. En San Juan, infierno terrenal. En San Juan, la noche va a estallar. En San Juan. ¡El único! ¡Yo vengo del infierno, niño! ¡Yo soy un diablo! ¡En soledad! ¡Oh, Master of Trumpet!
técnicos y rudos, y la siguiente canción dedicada a todas las bandas de ska de norte a sur de nuestro país. Será hora de llegar. Fiero Monos, Durruti y tantas más que deberían estar acá presentes. Bienvenido, Root Boy. Bueno, a estas alturas, casi un clásico de la historia de Dracos, 9 años apoyando lo que es el buen ska, el reggae, el rocksteady y un sinfín de estilos que me imagino ustedes van a seguir experimentando, ya pensando lo que es un LP, pero antes tenemos Técnicos y Rudos. Pancho, cuéntame, ¿cuándo este disco va a estar disponible? ¿DVD? ¿El DVD que tiene? La pregunta del millón. Muy pronto. Ah. Coming soon. ¿A cuándo estamos? ¿A 5 de junio? Finales de julio. ¿Pero seguro? Seguro, totalmente seguro. ¿Lo prometes? Lo prometo. No, lo prometo. En verdad, hemos sido muy minuciosos en mezclar el disco. Estamos aún haciéndole los últimos ajustes al DVD, que entiendo que van a poder ver. Por hay un pantallas. Teaser, eso. Buen dato el que dice mi tocayo. Al final de la presentación de Dracos se viene un teaser de lo que es el DVD, que va a ser editado, al igual que Técnicos y Rudos, por el sello Plaza Independencia. Plaza Independencia, bueno, son gente que estaba antes en Feria Music, los conocemos hace un montón de tiempo, depositaron su confianza en nosotros en ellos, y,
Y nada, el EP está pensado no por ser, no por no querer grabar un disco más largo, sino que porque disfruten las cuatro canciones. Son cuatro canciones donde hay ska latino, hay ska punk, hay rocksteady, un cover, bueno, en inglés, no habíamos grabado en inglés tampoco. Stop the Train. Y estamos muy contentos, el disco se han tocado las canciones, el single Borracho Bailando Ska en Tijuana, en Ensenada, en el DF, en Phoenix, Arizona, en Los Ángeles. Falta Santiago. ¿Y qué importa? Finalmente la música es para todo el mundo, solo para compartirla, así que estamos muy contentos de estar acá. Quería agradecerte la invitación porque somos, creo que, la primera banda de ska presente. Buena pregunta, en señal, ¿sí? En señal en vivo. Sí. Y no tenemos nada con el ska. Nada. Me imagino que se está abriendo un espacio. El año pasado produjimos el evento Un Paso Adelante, donde hicimos la historia del ska en Chile, vino Juancho Escalar y ahora Fermín Muguruza. En el fondo son pequeños pasos que se van dando. ¿Cómo tuvo lo de Fermín Muguruza? Tuvo la raja. ¿Pero no quedó la caga? Sí. Un poquito. Pero... Mira cómo se ríe el del backline. Porque no se lo rompieron, ¿no? No, pero en verdad... Oye, Pancho, una consulta como dígame. Asistente. ¿Cómo está el nuevo Teatro Novedades? ¿Cómo lo cachaste? ¿Cuál es la dinámica? No quiero hablar del Novedades. Ya, bueno. Voy a tener que googlear o si hay un show. El Teatro Novedades depende de una corporación que está vinculada a la Municipalidad de Santiago, que es bastante fácil de cuestionar, dado que están llenos de deudas y de cosas medias truchas. Así que, bueno, el que lo arriende va a darse cuenta. Pero lo que quería decir es que los shows se están produciendo en función de que pasen cosas vinculadas al estilo. Vamos a hacer Un Paso Adelante a fin de año. Vino Juancho Escalariac. Y nosotros estamos presentes ahí para apoyar la escena y para seguir haciendo crecer el ska. Que estemos acá en Rockaxi significa que en el mundo del rock a los rockeros también les gusta hacer la música jamaiquina. Lo que pasa es que las cámaras están mirando para este lado, no para el otro. Así que Panchito, aguante, muchas gracias a todos. Todas tus fans están mirando ahí, directo. Bueno. Esa es la palabra del saxofonista. No, decía... No. Pero mira, ¿cachai cómo se disculpa? Yo, viejito, yo decía ahí. Ahí, a la cámara, compadre, a la cámara. Un saludo a... Mira, vamos a sacarnos los palos ahora. Un saludo a los 7000 fans que llegaron hoy día en el Facebook de Draco, a la gente que participa de las redes. ¿Cuál es la dirección del Facebook de Dracos? Facebook es dracos.ska, también hay uno que se llama La Mexicana, que son seguidores en México. Y nada, a la gente que está viendo en todas partes, agradecer. Dracos.cl, estamos en todos lados. Oye, ¿y tocatas? Para la gente que quedó prendida en esta señal en vivo con ustedes, cabro. Y así como nosotros somos lo nuevo del ska, los queremos invitar el 21 de julio cordialmente, de junio, a que compartan con nosotros en La Batuta un show muy especial y único con Santiago Rebelde, donde se une vieja y la nueva escuela del ska. Buenísimo. Día viernes para que todos participen. ¿Ustedes en qué lugar tocan? ¿Tocan, abren, al medio, cierran? Yo creo que vamos a abrir porque hay uno por acá que tiene que irse a tocar. Palazo. Ya, Panchito, amigos, masters of the universe. Nos vemos entonces la próxima semana en una nueva señal en vivo, apoyando todos los estilos del rock independiente nacional, sin sectas, sin nada. Sectas en el buen sentido, ser sectario, ¿no? Van a pensar el profeta y toda la dinámica. Ya ese término está un poco caqueado, digamos, en nuestro país. Les quiero reiterar las gracias, cabrón, en serio. Yo encuentro que es increíble cómo hay nuevas generaciones de bandas, de músicos, que aparte de estar tocando y haciendo propuestas tan profesionales, tan pro como lo que están haciendo ustedes, desde lo que fue el Garage Music 2007, 2008, a lo que han seguido, bueno, igual son la cara del Pancho. No. Pero igual fue una ventana que gente que no los cachaba les prestó atención. A propósito del Garage, quiero decir algo súper súper corto. Ok. ¿Alcanzo? Viejito, está usted no. En el Garage Music trabajamos con un montón de gente muy valorable que están en los agradecimientos de nuestros discos. Y luego se hizo la gira, donde estuvo vinculado Manuel Lagos, el hermano de Sergio Lagos. Ah, verdad. Cuando se hizo la gira donde estuvimos tocando en La Serena y Rancagua. Libertad para Manuel Lagos, en verdad, los consumidores no deberían estar en la cárcel. Así que aguante a él y a toda la gente que consume. Hay una diferencia entre consumo y lo que es narcotráfico. Liberen a Manuel Lagos. Como espeta lo que es el hashtag, porque es una vergüenza, honestamente, y lo digo, me imagino, todo el equipo, nosotros, los capos de Gracias Producciones, es una vergüenza realmente lo que está pasando en nuestro país a nivel legislativo, y no solo con el consumo de cannabis, sino con hartas cosas de las cuales todos nosotros, los humildes habitantes civiles de Santiago, estamos siendo vacunados desde hace un buen rato. Master, gracias, Dracos. Recuerden, Batuta. 29 de junio. Nos vemos próxima semana. ¡Ah, mierda! Ya. Gracias, Producciones, se saca uno después de la... Y ahí el Pato se pega una performance. Ahí te tenés que echar a todos estos guanes como palitroque. Arriba, sí.
O sea, toda la hueá. Oye, otra cosa, estamos vivos, Barro Caxis, casi estuvimos a punto de la negra. El lunes. No hay hora quemado. Un incendio. Ahora, bueno, quizás se quemen otras cosas después, pero. Vamos con nuestra fiesta. ¿Nuestra fiesta? Nuestra fiesta. Dracos, recuerden. Dracos guión bajo Chile, ¿cuál es el Facebook? No. Dracos.sk. Y Dracos Latin en Twitter. Aplausos para los cabros protagonistas de Transnacional en Vivo. Tenemos 608Z, maestros del hardcore punk melódico, también Odo, un nuevo exponente del pop rock nacional que la está rompiendo también en México. ¿Qué más se viene, mi Pato Fres? Carlos Mella, The Holy Drug Couple, quienes van a estar presentándose pronto en Laxos en un gran evento para los fanáticos de la psicodelia, la neo-psicodelia en Chile. Como les digo, todas las corrientes, todas las escenas que tengan propuestas válidas, esta es su casa, contáctense con nosotros, tenemos señal en vivo para rato. Chao cabros, nos vemos. Sí. Tiene que ser así, mira. ¿Cómo? Ah. Alarga. Aguante Santiago Dombit, sonore y llegar. Firmonos. Doctor Demencia. Doctor Demencia. La Rufina. Rey. Radio Pirata. Radio Pirata. Santiago Rebelde. Los Chumbeques. Tomo como rey, tomo como rey. La Combo Tortuga, tomo como rey. Todas las bandas que están en nuestro corazón y que tienen que estar. La Rimba en Boom. Esta noche. Un saludo también a las nuevas generaciones que están viendo ahí. Pero no como animador de bingo. Vamos, Patricio. Saludos al séptimo blue.
se me freno y encuentro mi ritmo en ese